En un inicio de cuadrangulares, donde los visitantes sacaron buenos resultados, el Deportes Tolima hizo respetar su casa. 3-1 superó al Junior de Barranquilla, un rival que en números venía siendo complicado, difícil de derrotar. Pero fíjense ustedes, en la Copa Suramericana y ahora comenzando los cuadrangulares, Tolima le pudo ganar. Esta vez con fútbol y con algo muy valioso, actitud. Hay equipos que tienen buenos jugadores, están bien trabajados, tienen esquemas, pero le falta ese desarrollo con ganas, con avidez de triunfo. Y Tolima mostró eso, mostró que quería ganar el partido desde el comienzo. Si ustedes lo recuerdan, Erazo tuvo 3 ocasiones frente al pórtico de Junior, remate de larga distancia, un cabezazo y un tercer remate. Eso hablaba de el momento del equipo Deportes Tolima, de esa ambición y de esas ganas. Respaldo, Jason Lucumí, está reencontrando su mejor versión, que bueno, en esta fase del campeonato. Uno que sobresale, que es Jason Guzmán, todos lo buscan, él es socio de todos, pasa muy bien la pelota. Qué bueno que lo tome también ese nivel a Jason Guzmán en esta parte del campeonato. Sus compañeros en el medio campo, muy estable, Nieto, que ayuda a los dos, a Ríos, que es el equilibrio del equipo, y a Guzmán también. Esa es una línea de mucha continuidad. De pronto en el ataque lo que se ha cambiado son los extremos, por algunas lesiones y situaciones ya conocidas. En defensa, Tolima, de pronto la pelota quieta le llegaron en los tiros de esquina, pero de resto controló todo muy bien. El lateral Hurtado volvió a rendir, Girardo lo hace también con una gran regularidad, y Junior contribuye con todo esto después que Erazo marca el primer gol. Bonita jugada, por cierto, un pase de esos que desequilibran, de Guzmán, una especie de taquito, alarga la pelota Erazo, mostrando que no solamente es potencia, fuerza, sino que también sabe jugar al fútbol. Ya hizo un gol en una muy buena factura, casi arrancando de mitad de campo, y este con buena técnica también, remate cruzado, 1-0. Decía que Junior se ayudó porque uno de los jugadores fue expulsado, es una falta clara. Tuvo que jugar el segundo tiempo con 10, aunque quiso, no pudo reaccionar, y Tolima controló el juego, decidida y definitivamente, a pesar de los cambios que hizo el técnico Arturo Reyes, que no se resignó, que puso delanteros, que movió a sus jugadores. Tolima fue mucho más y fue encontrando otras anotaciones para ganar el partido. Kevin Pérez, que en el partido pasado ante Nacional lo jugó bien, eludió, fue asistente de buenos pases, pero no metió gol. Esta vez, sin tanta participación, hizo su gol. Qué bueno. Y también por el tercero, que es Trujillo. Después de una pelota que queda ahí, no reaccionan los jugadores del Junior, y si lo hizo Trujillo para lo que parecía iba a ser blanqueada, pero vendría una situación dentro del área, fingió una falta a un jugador del Junior, siguió la acción, y en la segunda discutible, pero el árbitro dio penalti, fue el descuento para Junior. Bueno, realmente no cambió tampoco la suerte del partido, ya estábamos sobre el final y Tolima controló y jugó muy bien. Así que es un arranque prometedor, el líder se sabe que tendrá un próximo partido con el de mejores números y aparentemente el fuerte, el favorito, sin el aparente, es el favorito por su campaña, pero Tolima también entró pisando fuerte, entró pisando firme, y ese partido va a dar mucho que hablar y va a decir mucho de lo que va a ser la suerte de este grupo, donde se mira la final, ojalá sea así. Si se llega, pues ya miraremos y hablaremos de la cuarta estrella. Por lo pronto se cumple un buen trabajo y una muy buena victoria arrancando estos cuadrangulares. A ustedes gracias por seguir los videocomentarios en este fanpage, por seguir el programa deportivo de los dueños del balón, 11 de la mañana, sonido en vivo, Portal Alerta Tolima y la emisora La Cariñosa, los partidos de fútbol en el canal de YouTube de Antena 2 y nosotros en YouTube también hemos abierto un canal, ya lo tenemos, para que ustedes encuentren el archivo de todos los videocomentarios del Deportes Tolima, y vamos a empezar a relacionar otra serie de contenido. Me pueden buscar como Elmer Pérez Zapata en YouTube. Señores, muchas gracias y sigamos gozando con este buen momento del equipo Pijao.